Les voy a enseñar a tocar El perro de Alcibíades desde el cuarteto, que es una canción muy fácil. Bueno, vamos a empezar con el riff. Yo tengo un capo acá en el traste 2, pero no le den bola. Ustedes tóquenla así normal, sin el capo. Tocamos la segunda cuerda al aire y después el tercer traste. La primera al aire y el primer traste. Y volvemos. O sea, subimos y bajamos. Y la última nota del riff es el tercer traste de la tercera cuerda. Y nos queda. Después, básicamente, el resto es todo rasgueo, como quien dice, ¿no? O por lo menos yo la toco así en guitarra acústica. Lo que hacemos es. Hacemos un si menor en esta posición, ¿no? O sea, cejilla en el séptimo traste. A mí me gusta rasguear con los dedos esta canción, entonces lo que hago, no rasgueo tanto acá, sino más bien contra acá, contra el puente, ¿no? Digamos, con el pulgar hago el bajeo y con estos tres dedos, ¿no? Con el índice, medio y anular, hago este movimiento. Golpeo las cuerdas con los tres dedos. Primero con este, después con este y después con este, pero lo hago rápido, cosa de que suene. Después lo que hago es silenciar el acorde, ¿no? Y rasgueo abajo y arriba. Entonces juego mucho con los silencios también, porque la toco de forma picadita para que suene medio funk. Entonces si le doy ritmo sería una cosa. De los silencios mismo con esta mano. Y toda la estrofa es así, básicamente, en el precoro, que es la parte que dice encandilar con algo aparato. Bueno, ahí los acordes son si menor, la, sol y este que es un si bemol. Encandilar con algo aparatoso. Otra parte en la que cambian los acordes es más a lo último, que dice en el diario, en la foto, en la tele, en el meme, son estos acordes. En el séptimo traste usamos estos tres dedos, ¿no? Medio, anular y meñique. El medio lo ponemos en la cuerda 3, el anular en la cuerda 2 y el meñique en la 1. En el séptimo traste, acuérdense. Después lo que hacemos para cambiar de acorde es. Le sacamos el meñique y el dedo libre, el índice, lo ponemos en el traste 6 de la cuerda 1. Lo bajamos al traste 5 y después al 4. Y después podemos rasguear solo las primeras tres cuerdas, ¿no? O podemos tocar los acordes. Otra cosa es que si la estrofa la quieren tocar en vez de así, la estrofa la podemos tocar así, ¿no? Con el si menor más convencional, por decirlo así. Y podemos agregarle incluso una séptima, que en algunas partes la voz hace como una séptima. Por ejemplo, cuando dice que todos miren para otro lado, cuando hay un tema que está. Bueno, ahí le metes una séptima, que es básicamente haces el acorde y sacas el meñique. Y la tercera cuerda tiene que sonar así. Y bueno, si no saben cómo hacer acordes y eso, busquen un glosario de acordes que les va a servir mucho, ¿no? No esperen todo digerido, ¿no? Usen un glosario de acordes ahí en lacuerda.net o en cualquier lado de internet y nada, eso.